Hola, ¿qué tal amigos de Feng Shui Tradicional México? Iniciamos un nuevo mes con estas nuevas energías y vamos a ir analizando cada uno de los sectores que se encuentran en nuestros hogares. Y este es el mapa de energías que vamos a tener en casa. Al centro vamos a tener un 4-8. En el norte, 8-3, 9-4, perdón. Y en el sur 8-3 y así sucesivamente. Aquí lo pueden observar. Este es el mapa que nos va a acompañar durante el mes de noviembre. Espero que le saquen el mayor provecho y que no solamente eso, sino que cuiden también sus áreas que son vulnerables, como lo es, por ejemplo, el sureste. El suroeste, el noreste. Entonces hay que observar bien cómo están las posiciones de de las energías o los números que ustedes están viendo en este momento. Y como siempre les dejo esta tablita para aquellas personas nuevas que no conocen cómo se maneja este cuadro mágico del Osho. Y pasamos a la siguiente. Tengo un video donde ustedes pueden consultar también cómo pueden hacer ustedes este mapa de energías de cada uno de sus hogares. Se los voy a dejar en la parte superior el enlace para que lo puedan ver. Y aquí tenemos ya el primer palacio, que es el palacio del centro, que tenemos una energía de 4-8. Su energía ya empieza a ser un poquito más débil, pero podemos sacarle todavía ese provecho a este espacio que nos puede dar algunas ganancias inesperadas en este momento. Pueden caminar y llevarse toda la energía del centro a cada uno de los sectores de sus hogares para que se impregnen de esta buena energía que tenemos y que ya está culminando su trabajo que ha sido por más de 20 años, lo cual bendigo porque fui también testigo de este cambio de energía cuando estábamos en periodo 7. Estábamos aprendiendo todavía porque estamos hablando 20 años y con unos 5 para atrás todavía era el periodo 7. Y que nos dio muchísimo trabajo esa energía cuando reinaba el 7, pues tenía muchísima prosperidad, pero ya después nos empezó a causar muchísimos problemas, como lo pueden ustedes observar aquí en la posición del noreste. Y aquí vemos que son dos energías no vigentes que están relacionadas con una enfermedad y la otra con algunos acontecimientos que no son muy buenos, que entre ellos tienen que ver también con la cuestión de la boca. Así que para el centro, lo único que tenemos que hacer es activarlo de manera sencilla, caminando y llevarse toda esa energía que se encuentra ahí, como les mencionaba, a todos los sectores de su casa. Y esta energía nos brinda ya algunos beneficios, perdón, algunos beneficios, como es, por ejemplo, más bien, ahorita permítame un momentito porque está mi gatita y está haciendo travesuras. Cuiden sus manitas, los dedos. Uno que padece tendinitis tendría uno que estar un poquito más alertas a esta situación. Es también muy bueno para aquellas personas que se dediquen a los bienes raíces, para aquellas que venden pues propiedades, etcétera. Y no solamente eso, puede haber ese éxito financiero, pero traten de que si obtienen algo, que sea ese dinero o esa inversión, guarden, reinviertan ese dinero.
porque eso les va a favorecer muchísimo. Y cuiden a los niños también porque están muy, muy vulnerables en cuanto a su salud. También deben de cuidar toda la cuestión de los huesos. Eso es muy importante. Un accidente, eso no es bueno. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espérenme tantito, aquí lo tenemos. Y esta energía es en el palacio del noroeste. En el palacio del noroeste está en todo su esplendor. Esto quiere decir que este 9, su energía ya es vibrante, es bastante poderosa y nos puede dar todo lo que ustedes se imaginen. Éxito, buenas relaciones, promociones. Y sí, vamos a tener cuidado con la estrella 5 que está del lado de la montaña. Y eso quiere decir que debemos de cuidar también, aunque estén juntas, debemos de cuidar nuestra salud porque la salud es la que está vulnerable en este mes de noviembre. Así que vamos a cuidarnos con este par de energías. Una que tiene que ver con nuestra salud y la dos es la que nos da toda esa productividad, todos esos triunfos, todos esos crecimientos en cuestión de trabajo a nivel profesional y en todo lo que dice la palabra éxito. Pero no olvidemos también que nuestra salud está bastante vulnerable. Así que si en este sector del Palacio del Noroeste tienes una ventana, ábrela, deja que se ventile tu cuarto, que entre toda esa energía. Si no tienes una ventana, tú mismo vas a hacer que se motive, que le des actividad a esa energía 9. Y esto lo puedes hacer con una fuente o una pecera con un pececito, valga la expresión. Necesitamos un pececito que mueva toda esa agua que cae justamente en el Palacio del Noroeste. Luego tenemos la estrella que se encuentra en el Palacio del Oeste. Es una buena combinación, es una combinación de 6-1. El 6-1 lo que nos brinda es que es muy favorable para el crecimiento de la carrera. Nos da suerte financiera. Si tenemos algunos proyectos en familia, este es el momento en que debemos de aprovechar todas estas como situaciones que el propio universo conspira para podernos ayudar a que éstas se hagan realidad. Y aquí si aquellas personas que ahorita están en cuestiones de campañas políticas, que es un periodo en varios países que se está dando esta cuestión, van a tener mucha facilidad de palabra, muchas cosas que van a salir de su boca, que van a estar prometiendo, pero no sabemos realmente si se darán. Así que ten el justo criterio para poder decidir a quién apoyas, porque de eso depende el futuro de cada uno de los lugares.
Y también es una cuestión de que puede haber algunos dolores de cabeza que tengan, que se presenten pues aquí en el mes de noviembre. Dolores de cabeza, pero físicos, no que vengan esos dolores de cabeza por alguien que se dice siempre, ay, es un dolor de cabeza, una situación, una relación, los hijos, porque a veces expresa eso la gente, que está mal dicho, ¿eh? Mal dicho. Y la cura que ofrecemos aquí en este sector y la indicada es agua en movimiento, o que ustedes le den mucho movimiento a este espacio del oeste. Como les mencionaba, pueden ustedes utilizar una fuentecita, también pueden usar un poco de metal y tierra para todavía potencializar aún más todo lo que nos da esta energía del 6-1 que está en el oeste en este momento. Así que pueden usar ustedes colores también blancos, plateados y un poco de tierra. Las tierras pueden ser algunas piedras, cuarzos grandes, para que así puedan ustedes potencializar justamente esta energía. Y pasamos a la siguiente, que es la energía que se encuentra en el sur. Una combinación de 8, 8, 3. El 8, 3 no es buena compañía, porque quien lo acompaña, pues ya saben que nos da problemas. Para neutralizar toda esta situación que nos da de chismes, la estrella 3, le vamos a colocar fuego y un poco de tierra. El fuego, ya saben, de color rojo. La tierra, pueden usar cuarzos también, pueden utilizar velas en formas de triángulo o formas triangulares. Si ustedes recortan algunos triángulos de color rojo en tamaño grande, que no se pierda toda esa armonía, toda esa belleza de un espacio decorado, lo pueden ustedes utilizar esa forma. Les va a ayudar también a que a que usen este tipo de curas, porque son las formas las que son mucho más activas que otras, que otros objetos, pues. Por lo tanto, si hacemos esto, estas dos energías de fuego y tierra lo que nos van a generar es un equilibrio. Y eso es lo que vamos a estar consiguiendo en esta parte del sur. ¿Por qué? Porque el sur, acuérdense, que es un palacio de mucho fuego. Entonces, vamos a utilizarlo. Vamos a usar más que nada elementos tierra. Elementos tierra y para poder controlar todo. Toda esta peligrosidad que nos puede dar de algunas cosas que no puedan ustedes estar de acuerdo en cuestiones de negocios, en cuestiones de alguna disputa que tengan, la estrella 3 va a ser la que nos marque, ¿no? Y que nos pueda guiar, pero para el lado negativo. Así que sean muy cuidadosos en la parte sur de sus hogares para que no tengan ese conflicto tampoco con con su familia, con sus hijos o con quien ustedes estén acompañados viviendo. Y en el trabajo también tengan ese cuidado, ese detalle de estar al pendiente si tienen alguna reunión, si hay alguna
una junta. No lo hagan en esta parte del sur. Si es una junta que se ex, que no se puede mover, entonces recuerda que tú tienes que ser muy, muy mesurada, mesurado, muy cuidadoso más bien de lo que vayas a opinar o que vayas a decir, para que no te puedas, para que no te metas más bien en problemas. Y pasamos a la siguiente, al siguiente palacio, que es el Palacio del Noreste. Aquí podemos ver que es la energía 7 y la energía 2. Esto nada más que está muy bajito el color de este número, pues. Pero en realidad el número 7 es un elemento metal. El 7-2 nos dice que es una combinación que se le conoce como en el bagua del cielo anterior. Esto, si se activa, nos da dificultades. Nos puede traer algunos inconvenientes. Y sobre todo con las mujeres. También la relación de pareja puede verse afectada. Y hay que cuidar muchísimo la cuestión del dinero en esta parte del noreste, porque se puede perder. ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Vamos a necesitar de agua tranquila, de un par de bulús, de calabazas, de pompos, de bules, que lo van a poner justamente en el noreste de su casa. Eso es lo que vamos a estar necesitando aquí en el Palacio del Noreste. Pueden decorar, si es una recámara, pueden utilizar, más bien no decorar, pueden utilizar colores blancos y un poquito, pero así poquitito de color rojo o un poquitito de color amarillo. Yo le voy más al rojo, pero es decir que pueden poner un cojín o una frazada al pie de la cama y algo que represente pues al elemento fuego para poder hacer ese control y que este par de energías entre en armonía. Aquí en el Palacio del Norte tenemos combinación que ya, bueno, si lo vemos desde este punto de vista del Feng Shui, bueno, casi todo lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Pero no me refería a eso, sino que podemos utilizar estas energías para que nos traigan buena fortuna para nuevos negocios. Aquí hay que cuidar muchísimo porque la cabeza de familia va a entrar en mucho, pero mucho estrés. Y hay que cuidar también los incendios. Aunque ya estamos en el Palacio del Norte y esta energía
Sí. Se controla. Porque recuerden que el Palacio del Norte es agua. Entonces, vamos a estar usando. Vamos a estar utilizando algunos cuarzos o piedras o cosas que tengan que ver con cerámica. Un jarrón sin flores, así nada más decorativo. Pueden poner eso en el Palacio del Norte. Necesitamos tierra, justamente tierra ahí. Que si no encuentran estas cosas, pues en un bowl llénalo de tierra o de arena o de piedras de río y esa va a ser tu cura. Esa es la que necesitamos ahí. Y ahora nos vamos al Palacio del Suroeste. Aquí en el Palacio del Suroeste vamos a tener muchísimo cuidado con nuestra salud, con las finanzas. Cuidemos también nuestra salud con lo que respecta a problemas en las orejas, no oídos, orejas. Riñones, vejiga, útero, diarreas, envenenamiento por comidas o alguna bebida que estén ingiriendo, porque esta energía del 5, recuerden que es bastante peligrosa. Y la estrella 1 se encuentra un tanto debilitada por esta energía 1. Lo que podemos hacer aquí es utilizar y estar en mantener justamente esta área en silencio. Cuando digo en silencio es que no hablen tan fuerte, que no estimulen a la energía, porque esta energía activada nos ocasiona justamente las enfermedades que yo les he mencionado. Porque la estrella 5 está controlando toda la situación alrededor de todo. Aquellas personas deben, mujeres sobre todo, deben de hacerse un chequeo con su médico ginecólogo, un ginecólogo. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque no hay una cura que yo les pueda ofrecer, así que sea la más adecuada. Sonido de metal, si lo pueden tocar una campana cada media hora, sería excelente. Unas tres veces porque o poner música de piano, porque el sonido de metal le va muy bien a la estrella 5. Lo que necesitamos es que se controle esa estrella. Ningún color rojo por ahí, ningún color amarillo o rosa. Quiten esos colores y probablemente pueda funcionar algo, pero no es al 100%. Y pasamos al Palacio del Este. Aquí también hay una cuestión ahí de vulnerabilidad en nuestra salud. Gente muy terca, muy necia, muy depresión también. Depresión. Cuídense especialmente de su estómago. Se pueden dar obstáculos. Aquellos que estén rentando o den rentada algunas propiedades pueden obtener ganancias. Este es el momento para poder recuperarse. Y
Lo otro es que pueden volverse muy avariciosos. Y aquí la cura es un par de gulús. Amárrenle un listón de color azul y también no estén en este espacio por mucho tiempo porque tiene que ver con la enfermedad. Y esta enfermedad puede ser una gran depresión, un estrés y cuestiones estomacales que también se puedan ver involucradas. Pasamos al siguiente, que es el sureste. Muy mala la combinación de energías aquí en el sureste. Es que me quedo viendo qué les puedo proponer. Aquí definitivamente es el color que vamos a estar utilizando, es el color rojo para controlar toda esta situación de estas energías que en lo particular a mí no me gustan porque nos acarrean muchísimos problemas. Fíjense, aquí hay un conflicto entre la madera y el metal. Y esto lo que nos puede generar es pérdidas de dinero por fraude, estafas, que pueden desencadenar en problemas legales. También hay riesgo de traiciones de socios o miembros cercanos a la familia que tengan que ver con algo relacionado con negocio. No, si necesita dinero algún pariente, díganle que en este momento no se los pueden proporcionar porque esto puede traer un conflicto. Así que los elementos que vamos a estar usando es justamente el fuego. El fuego para controlar estas energías que no son muy buenas para nosotros. Y aquí, por ejemplo, ya llegamos al final de este video, de esta clasecita o este tallercito mensual. Y lo que yo les deseo es que apliquen todo este conocimiento, todas las sugerencias que les dejamos aquí en Feng Shui Tradicional México para que tengan su casa equilibrada. Yo los invito también a que nos escuchen o que nos visiten y nos regalen un me gusta en nuestro o se suscriban también en este canal de Feng Shui Tradicional México y en nuestro canal arroba medicina con ángeles. Yo soy Malu Grajales y te dejo millones de bendiciones. Nos vemos a la próxima. No se pierdan la meditación con los ángeles. Hasta pronto. Chao, chao.